La ordenanza lo que apunta es el trato digno, en este caso, a las personas mayores. Si bien es un trato digno a todas las personas, pero la ordenanza nació con respecto a este trato que tienen que dispensarles las empresas, ya sea financieras, comercio, mismo el Estado, hacia los adultos mayores. Esto culminó luego después de haber tratado varios proyectos dentro del Consejo Deliberante, en esta última ordenanza en el cual se hace enfoco en el artículo 8 bis de la Ley Nacional 24.240 y el artículo 42 de la Constitución Nacional, en el cual habla que todas las empresas proveedoras de bienes y servicios tienen que prestar una atención digna a las personas en su condición de seres humanos. Esta ordenanza vino porque sinceramente nosotros somos vecinos y vemos que los bancos, la mayoría, el Banco Piano, el Banco Provincia de José León Suárez, son colas que la gente, es imposible. Nosotros vemos ambulancia, vemos gente que fallecida hace muy poquito. Indigno ver cómo se le trata, porque se lo deja en la sillita y se sigue atendiendo. Muchas horas de estar en los bancos mirando, sacando fotos, tomando denuncias. La tercera edad es de todos. Acá no valen las camisetas. Acá simplemente vale el hecho de hacer por el adulto mayor. Esta ordenanza es una iniciativa muy importante en lo que tiene que ver con la toma de políticas públicas pensando en la persona adulta mayor. Municipios como el de San Martín que toman esta iniciativa, la verdad es muy importante. Y más en lo que tiene que ver con el trato digno de la persona adulta mayor, que es lo que muchas veces vemos más afectado. Y esto también nació por pedido de los vecinos que nos venían denunciando el trato indigno que recibían por parte de entidades financieras donde iban a cobrar sus haberes, que se encontraban a la intemperie, con horas de espera. Y bueno, todo eso terminó y culminó en un proyecto de ordenanza que ahora nos va a dar la facultad para poder ir y controlar. Obviamente, como primer medida, que se respeten los derechos de los usuarios y consumidores y los adultos mayores, y en segunda medida, los que no lo respeten sean pasibles de una sanción.